En la búsqueda de soluciones para las empresas con dificultades económicas, lo primero que hay que hacer es definir exactamente en dónde se encuentra el problema. Por eso hoy nuestro analista financiero, Giovanni Montoya, nuestro asesor económico, pues nos va a estar llevando por esas etapas de las empresas que son las más recurrentes en las que se presentan dificultades para que analicemos unas posibles fórmulas, sobre todo de salir adelante para las compañías. Giovanni, bienvenido a Negocios en Telemedellín. Paola, mil gracias por tu amable invitación. Giovanni, arranquemos entonces. Si una empresa está con problemas relacionados con el proceso de producción, ¿qué podemos decirle? Bueno, a ver, el proceso de producción, esa primera parte del estado de resultados lo podemos dividir en dos grandes componentes. De un lado, la parte de las ventas, y de otro lado, la parte de los costos. En la parte de las ventas, pues cualquier empresa se sabe que siempre querrá vender más, eso es evidente, pero la pregunta es cómo hacerlo. Entonces tendríamos que remitirnos a dos conceptos fundamentales. De un lado, cómo estoy en materia de producto, hacer una revisión de mi producto y determinar si mi producto es verdaderamente competitivo, y la segunda parte es ya la puesta en escena de ese producto, todas las estrategias de mercadeo, todo el marketing mix que me permita hacer eficiente la colocación del producto en el mercado. Eso por el lado de las ventas. El otro lado, que es muy interesante y que es mucho más amplio, es el tema de los costos. Yo tengo que buscar reducir costos, y las estrategias para hacerlo podríamos decir que son bastante diversas. Cuando hablamos de claves de solución, definitivamente se podría mencionar rediseño de productos, redefinición de estrategias, como usted lo mencionaba, de pronto de colocación en el mercado, de mirar realmente si las estrategias del costo, de la diferenciación del producto, me permiten ser cada vez más competitivo. Eso desde el punto de vista, no desde la producción. Claro que sí. Y en el tema de los costos, como lo mencionas, hay diversas alternativas. Pues de un lado está un tema que hay que explorar, que es el de las compras conjuntas. Buscar abastecimiento conjunto para un sector en particular. Eso se convierte en un tema muy muy interesante, porque puede lograr una disminución y una economía de escala en la compra. Otro tema importante es... De ahí la importancia, Giovanni, de pronto le hago la anotación, y es cuando uno ve los clústeres, o cuando hay reuniones en Acopi, por ejemplo, que se unen ciertos sectores para hacer ese tipo de compras, que al tener un mayor volumen pues tienen un mayor descuento, unos mejores precios o una mejor negociación. Eso es interesante, de pronto pensar en ese trabajo en equipo, ¿no? Claro, esa asociatividad es totalmente indispensable en el momento de buscar ventajas competitivas, y particularmente aprovechar todas las oportunidades que ofrece la apertura de mercados a la que hoy nos estamos enfrentando. Sin duda alguna, ese es un aspecto importante para evaluar. Otro de los problemas más recurrentes en las compañías son los que tienen que ver con el tema de la administración y las ventas, los gastos específicamente de estos dos componentes. ¿Qué podemos decir ahí? Bueno, hay una cultura que se está extendiendo en todo el mundo en este momento, y es determinar el retorno del gasto. Es decir, que cada que una empresa incurra en un gasto, determinar eso, cómo va a impactar las ventas, el posicionamiento de marca, la estrategia de mercadeo o cualquier cosa que se pueda convertir posteriormente en caja. Para eso lo más recomendable es hacer un cuadro muy simple, en donde usted escriba sus gastos y al frente escriba la manera como ese gasto le va a impactar a su negocio. Obviamente hay unos gastos que no tienen un impacto en teoría tan directo y que son obligatorios, como por ejemplo el tema del pago de impuestos, que es un tema obligatorio y que en el corto plazo no se le ve ese retorno, pero para otros gastos, como los gastos de representación, por ejemplo, es muy importante determinar un gasto de representación, cuántos negocios me está generando, cómo me los está generando, y si no me los está generando, obviamente empezar a ser mucho más mesurado en esos gastos. Puede que no sea tan directo, pero sí definitivamente influye, como en el tema de la legalidad. Estar pagando impuestos está en la legalidad, eso influye también en la reputación de la compañía a la hora de hacer los negocios. Y en la valoración de su marca, indudablemente es un aspecto que, por eso lo señalaba, es obligatorio, hay que hacerlo, pero que igual manera pues el retorno se hace evidente es en el tema del valor del negocio. Resulta que la empresa es muy buena, tiene muy buenos productos, tiene una buena administración, pero hay un problema de financiación. ¿Qué debe hacer ahí?
Bueno, muy bien. Las empresas, por lo general, tienen que recurrir a pasivos financieros y digamos que muchas de las pequeñas y medianas empresas tienen un desconocimiento del portafolio disponible en los mercados para poder financiarse. Hay opciones muy interesantes dependiendo del tamaño de la empresa. Por ejemplo, están los bonos, la emisión de bonos, la ampliación del capital, incluso emisión de nuevas acciones, los procesos de titularización, el manejo de operaciones de tesorería vía repos, por ejemplo. En fin, hay opciones distintas al crédito ordinario o al crédito comercial y a veces al uso de la tarjeta de crédito que representan costos grandes para la empresa. Allí hay otro elemento a analizar. Cuando ya tenemos la deuda, ¿qué hacer con ella? Porque muchas veces tenemos el problema de la necesidad de buscar mejores opciones de liquidez porque los pagos de las obligaciones nos están generando eso, nos están generando problemas de liquidez y buscamos entonces unificar las deudas. En ese punto hay que valorar muy claramente el impacto que está teniendo el pago de la obligación sobre el flujo de caja, por un lado, versus el costo de unificar las deudas. La idea siempre es unificar deudas buscando las tasas más bajas posibles, porque de esa manera se estaría logrando un menor impacto en el costo de operación, en el costo financiero, en el gasto de financiación de la organización. Definitivamente hay momentos en los que la compañía dice, ¿será que es que estoy sobredimensionado? ¿Será que es que tengo unas sobreinversiones? El tamaño y las características propias del negocio no me permiten que esté así. ¿Qué se debe hacer en ese momento? En este momento, digámoslo, hay una gran tendencia a modernizar planta, a modernizar equipos, y muchas veces nos vemos fascinados por el tema de buscarnos el mejor equipo, la tecnología de punta, aunque esta pueda ser más costosa. La realidad es que esa tendencia nos está generando un impacto sobre el costo de capital. Si yo compro tecnología muy costosa y sobredimensionada, mi capital es más costoso. Por lo tanto, al ser más costoso mi capital, el retorno sobre mi inversión va a ser mucho más bajo. Yo tengo que buscar activos que se correspondan a mi presupuesto de producción, a mi presupuesto de venta, que yo los pueda optimizar y que me permitan flexibilizar planta, bien sea hacia arriba o hacia abajo, con el menor costo de oportunidad. Entonces, esa fascinación por la tecnología y todo lo demás, tenemos que llevarla con toda la cautela del caso, porque eso impacta necesariamente la tasa de retorno sobre mi inversión. Ahora, tener activos improductivos es a todas luces negativo para una organización. Muchas veces los gerentes piensan, yo tengo este activo porque en algún momento lo voy a utilizar. Ese espacio de tiempo que pasa entre el momento en el cual usted lo tiene, en el que lo empieza a utilizar productivamente, es un costo de capital ocioso para la organización que debe revisarse en aras de la eficiencia. De igual forma, también cuando las empresas se llenan de inventarios, también podría decirse que hay un costo ahí muy alto de mantener ese tipo de productos dentro de una bodega con los costos que necesita, digamos, el tener esa administración de ese recurso, ¿no? Eso es totalmente cierto y está directamente relacionado con el tipo de negocio. Digamos que hay unas empresas que tienen que inventariarse rápidamente, por ejemplo, las que tienen insumos que dependen del petróleo, tienen que buscar hacer el mayor acopio de inventarios cuando el precio del petróleo y esas materias primas están bajos. Pero hay otras empresas que pueden manejar un inventario mucho más justo a tiempo, sin necesidad de tener grandes compras en un momento dado, buscando minimizar los costos. El manejo del inventario está directamente relacionado con un tema que las empresas en ocasiones descuidan, y es el tema del capital de trabajo neto operativo, la búsqueda de maximizar el uso y el beneficio de ese capital de trabajo neto. En ese capital de trabajo, qué bueno que nos explique más didácticamente esa sigla que la vemos en todos los balances, pues sobre todo en esas reuniones empresariales en donde KTN o qué es lo que pasa con ese capital de trabajo neto operativo, porque es tan definitivo para las empresas y sobre todo estar permanentemente revisándolo. Muy bien, para vender digamos que se necesitan tres cosas, del proceso de venta se derivan tres cosas: la generación de unos deudores clientes, yo vendo a crédito para apalancar mi proceso de venta y eso me genera unas deudas, unos inventarios que son los que me permiten abastecer el proceso de producción y mantenerme digamos de manera oportuna vendiendo el producto y abasteciendo a mis clientes a la vez, y se me generan unas cuentas por pagarle a los proveedores.
deudores. Esos tres componentes entonces, deudores más inventarios menos cuentas por pagar a proveedores, es lo que se conoce como el KTNO. La idea es que de un periodo a otro el KTNO tiene que ser descendente, es decir, si esa cifra está creciendo, tengo que revisar o cartera, o inventarios, o la política que tengo de pago frente a mis proveedores y optimizar eso para buscar la maximización del beneficio empresarial. Giovanni, de nuevo, pues muchísimas gracias por habernos estado acompañando aquí en Negocios en Telemedellín, explicarnos cada uno de estos escenarios y sobre todo las posibles soluciones para poder abordarlos. Muchas gracias. Gracias a ti por tu amable invitación.